A ver, señores, mira, vamos a hablar de una cosita aquí, porque mira, ya me tienen, pero achicharrado, achicharrado, achicharrado. Hace una semana que me están mandando lo mismo, que me están hablando de lo mismo, que me están preguntando por lo mismo. Y parece mentira, señores, se lo juro, parece mentira, que después de 2 años y pico yo en las redes, todos los días ahí comunicándome contigo, hablándote claro además sobre este tema, haya gente que todavía no se ubique, señores. Yo me estoy refiriendo, mira, al famoso chat. El chat ese que dicen que anda por ahí, que si unos influencers, que si hablando de este, que si hablando del otro. Luis, danos tu opinión acerca de ese chat. ¿Qué tú crees de eso, Luis? ¿Tú has visto si te mencionan en ese chat? No sé, mira, a ver, Luis, tú no sabes. Ah, señores, por favor. Por favor, una vez más. ¿Cuándo ustedes me han visto a mí caer en una talla de esa? A ser, yo no me dedico a eso. A mí no me importa para nada lo que se habló en ese chat, quiénes están en ese chat, de quién hablaron, qué fue lo que hablaron. Esos menesteres no me interesan, señores, no me importan, no me da curiosidad, no me da morbo, no me quita el sueño. Los que me han mandado el chat por Telegram, por favor, no me lo manden más. Yo no lo voy a leer, no tengo tiempo para eso. A mí, mira, a mí tú mándame un chat privado de Canel, de Cangrejo, de Sandro Castro, tejemanejes, trucos de un nieto con una MIPYME, con la cúpula, con un contacto fuera, una historia, un blanqueo de dinero. Eso sí me importa, lo demás no. Mi enfoque siempre ha sido y siempre va a ser Cuba, ver cómo yo puedo aportarle algo a los cubanos, no sé, alumbrarnos en Moropo con cultura, con historia, quitarnos el daño antropológico, la manipulación, qué es lo que está pasando en Cuba, en el mundo, cómo funciona el libre mercado, la democracia, el estado de derecho, cosas curiosas, interesantes. Para eso, señor, ustedes sí, llámame, tú te paras abajo del balcón mío, así a las 3 de la mañana me chifla: oye, Luis, baja que tengo una talla para ti, y es una talla con Cuba, y ahí me tiene contigo a las 3 de la mañana sentado en el contén rompiendo tremenda historia con tremenda sabrosura, pero va a hablarme de chisme, de brete, de polémica rispichurri. No, señor mío, no, yo no permito que en mi cerebro, en mi materia gris gelatinosa, penetren ni la basura del régimen, ni la basurita de nosotros, hacer. Para el régimen, mira, yo ando 24/7 con el hacha salpicado en veneno de serpiente, y para nosotros siempre tengo, mira, amor y compasión. Nosotros no somos perfectos, hacer. Aquí todo el mundo, todos nosotros estamos cortados por la misma tijera. 64 años de daño antropológico nos han vuelto un pueblo bretero, chismoso, embeleguero, robobobo. Oye, Cuba en 2023 ya lleva 6 décadas en modo cavernícola, unga unga, pensando en un miserable plato de comida, mientras la especie humana, tú analiza, seres, busca por ahí la información, la especie humana conquistando el espacio, que si la física cuántica, que si carros voladores, fabricando órganos en 3D, y en Cuba, seres, radio reloj ahí, Canel llorando, Marrero engordando, con filo, un vertigo, la propaganda, el veneno, la historia. Después de todo eso, tú analiza, tú con todo este mondongo en la cabeza, ¿qué va a salir de Cuba, seres? ¿Qué tú crees que vamos a ser nosotros, Sócrates, Schopenhauer, María Curie? No, obvio, de toda esa burundanga salimos gente imperfecta, con mentalidad de bajichupa, con un montón de trauma, un montón de cosas. Tenemos que aprender una pila de talla. El mayor conflicto existencial en Cuba ahora mismo, hacer, es que el cartón de huevo está a 2.500 pesos. Pero no, espérate, cuando por fin el cubano, tú ves que después de todos esos logros salir de Cuba, ¡guácata!, se lleva ese régimen ahí en el ADN. Pero los enlaces de tu ADN después que tú sales de Cuba, en vez de ser las escaleras torcidas, no, no, tu ADN es la frase en letra corrida: seremos como Che, seremos como Che, seremos como Che. Por favor, a mí todo esto del chat, lo que me despierta, te voy a decir la verdad, sí, mira, sinceramente, compasión, o sea, compasión. Yo soy así de guanajón, a mí me despierta eso, cariñito, compasión, qué ternurita me dan estos muchachones. No puedo dedicarle tiempo ni energía a eso, a ser. Mira, yo tengo mis 2 hijos, mi esposa, mi casa. Cuando yo termino mis videos, yo digo, yo, misión cumplida, aporté mi granito de hoy, y mira, me dedico a mi familia, leemos un libro, ver qué está pasando en el mundo, meditar, caminar por el bosque, tremenda sabrosura, Tom Bombadil, yo por el bosque, para después poder transmitirle a ustedes algo que sirva con una energía limpia, hacer. Yo mi tiempo libre no se lo puedo dedicar al chisme, que de aquel con el otro, la polémica, la última bronca de no sé quién con no sé quién, que se dijeron, se sacaron los papelitos rotos, sucios, los trapos, no sé. Yo te juro que, mira, yo no sé ni de lo que hablan los influencers. Yo aplaudo la parte de su trabajo, que es contra el Canelo, que es contra toda esa gente en Cuba. Lo otro no me importa, seres, no me interesa. Mira, yo cambio el tener muchos más miles de seguidores, muchos más miles de vistas, miles de likes, miles de comentarios. Yo cambio todo eso por estabilidad mental y por tener una comunidad fiel, que no sea una comunidad tóxica en el brete, como la comunidad que yo tengo, que es de oro. Yo sé que si yo entrar en ese chisme, esa polémica, y me fajo con esto y lo otro, seres, yo tengo tremendo currículum, obvio. Yo voy y le tiro a aquel y le digo al otro: pero si soy el animal, yo
en Cuba así, se mira los videos aquí en la candela, porque guau, mira las pruebas. Enseguida se me van a sumar un montón de gente por el morbito, por el chisme, porque eso es el daño antropológico. Y además tengo un montón de hermanos guerreros, disidentes, artistas, opositores, raperos, dentro y fuera de Cuba, que llevamos 20 años en esta batalla, que se van a ubicar conmigo, ubicados cerro cerrado. Pero tú sabes una cosa, Gobio, yo sería tremendo tronco de descarado si yo hiciera eso, y sería parte del problema, no de la solución. Mi enfoque con mi vida telescópica es Cuba, Gobio, y compasión para toda esa gente imperfecta que quiere la libertad. Ya mira, yo cojo ese famoso chat, así pa, lo abro, pa, y si alguien habló más de mí, besito, kiss, kiss, esa es tu libertad, Cere. Y cada cual, Gobio, usa su libertad según sus capacidades, sus posibilidades. Si tú usas tu libertad para hablar más de mí, mira, Gobio, yo uso la mía para darte un besito. ¡Muah! Besito para ti, Cere. Si para eso es para lo que yo quiero la democracia, para que mañana tú en Cuba tú tengas tu periódico, tu canal de televisión, tu revista, tu partido político, y con toda la libertad del mundo tú hables más de mí, hables más del presidente, hables más del ministro, del senador, del artista, del millonario, de todo el mundo, Cere. De eso se trata, Gobio, la cabrona de democracia, de aprender que todo el mundo puede tener opiniones, de todo el mundo, hacer. Y yo, Luis Denner, no me lo puedo tomar personal, Gobio, esto es como El Padrino. No te lo tomes personal, Michael Corleone. Yo no puedo cargar con lo que tenga el otro en su cerebro, hacer, con los hábitos y con los defectos del otro. Es un problema del otro. Hay un principio estoico que dice, trabaja con lo que tú puedas controlar, y las opiniones de los demás tú no las puedes controlar, hacer. Cada cual opina, habla, suelta por la boca según lo que ha vivido, sus experiencias, sus traumas, sus carencias, su ego. Yo no puedo hacerme cargo de eso, Gobio. Es como que ahora tú vengas y me invites a jugar pelota con una java de basura. Si yo te sigo el jueguito, voy a jugar contigo, me ensucio, Gobio, me lleno de basura, de microbios. Si yo te dejo a ti en tu talla, esa java es tuya, esa peste y esa pile de bicho y cosas, eso es para ti, nada más comételo con papa. Yo no te sigo en tu energía torcida. Y fíjate, en el chat ese, yo no sé si han hablado de mí, yo creo que nadie habló nada, ni ha dicho nada, pero no me importa. Lo que quiero es decirle, ni siquiera la gente chaca, a cualquiera lo que le dé la gana. Los que me están achicharrando, que hable el chat, que hable el chat. Ya basta ya, Cere. Basta ya. Yo no puedo meterme en el canal mental del otro. Al contrario, yo estoy en pos de que Cuba sea un país libre. Mi aporte, mi ejemplo, es tolerar que todo el mundo opine, que todo el mundo hable lo que le dé la gana. Eso es la democracia. Y mi contribución no es meterme en la cuerda de que no, tú hablaste de mí, el descarado eres tú, Cere, pan con pasta. No, Cere, ahí yo estoy cayendo en una talla de solar. Ya yo con un bajichupa manchadito de churre por el filito de abajo y con un abanico de flores. Oye, ¿qué te pasa? Así no, Cere. Mira, besito para ti, papi. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Vaya tú con tu mundo, como tú lo ves, que tú tienes dentro de tu corazón. Yo no sé nada de eso, Cere. Yo, desde que empecé esta batalla en Cuba, niñito, champolo, a mí me han dicho que si soy agente de la CIA, que si soy un asalariado del imperio, que si soy un agente de G2, del MI6, del Mossad, que si soy malo, que si soy un delincuente. Cuando me botaron de Cuba hace como 13 años para allá, la seguridad le dijo a mis alumnos, chamaquitos, que yo estaba preso porque me cogieron prófugo de la justicia, huyendo del país en una lancha disfrazada de mujer, y feísima que estaba. Dijeron, fíjate tú, yo he pasado por tantas historias de todo este brete y todas estas cosas, mucho antes de internet, de Facebook, de Twitter, de que en las redes sociales fuera, ah, oh, sí, la libertad. No, mucho antes de todo eso, ya me pasé por tu una pila historia, que ya a estas alturas a mí me dicen, tú sabes cómo, Luisito Quimbombó, hace que todo me resbala. No tengo tiempo, ni tengo energía, ni tengo ganas de caer en nada de eso. Yo termino mis videos y luego me enfoco en ser, mira, el mejor padre posible para mis dos chamacos, el mejor esposo posible para mi mujer ahí, para que el mejor ciudadano posible de aquí en Noruega, que respete este país, que aprende de Noruega. Yo camino por el bosque así, yo, con tremenda sabrosura, dejando mi huella en la nieve, y digo, yo voy a hacer la nieve, como yo soñaba con la nieve cuando era chamaco, que lo veía así, la veía en las postalitas, así, va, no, la nieve, y después de todo eso, el poquito de luz que yo pueda tener un día más que otro, ah, lo comparto contigo, hacer, y te hago los videos alegres, te hago los videos tristes, victoriosos, con ansiedad y medio con ataque de pánico, con COVID, enfermo. Mira ahora mismo, hacer, tú sabes por qué yo tengo puesta esta gafa, Gobio, mira esto, hacer, mira mis ojos, Gobio. ¿Tú sabes qué significa eso? Que estoy enfermo, que estoy hecho popo, que me siento mal. Y sin embargo, aquí tú me ves trabajando para ti, Cere. ¿Tú crees que yo voy a gastar enfermo el esfuerzo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo para transmitirte este video en chisme, brete, a quien me dijo hacer esa putería, mi hermano? Basta ya, respétame. Que yo te respeto a ti, Cere. Como tú me vas a mandar a mí un chat de no sé quién para un brete y un chisme, respétame, Cere, que yo te respeto, trabajo por ti, investigo por ti, trato de cultivarte, de cultivarme. Pa, si tú después con mi video aprendiste algo, te
sirvió de algo. Coño, serio que rico. Si no, yo cumplí. Yo no hago esto porque yo creo además que tengo la razón absoluta. Yo soy el único, el líder absoluto. Y tú tienes que hacer lo que digo yo, pensar lo que digo, lo como pienso yo. Si tú no haces eso, tú no sirves, tú eres... Ah, no, no, serio. Yo te brindo lo que yo pienso que es correcto y te doy un espacio a ti. Para ti con tu tarea, tú después tú decidas. Yo quedo en paz conmigo mismo, mi hermano. Mira, se lo dije a Bonco. Cuando hablamos por primera vez, Bonco me dice, coño, Luis, acérate, te he comentado una pila de videos porque me gusta tu pincha. Y coño, ahora es que vengo a saber de ti. Yo le dije, mira, Bonco, acérate, yo no leo ni los insultos, ni las tareas negativas que me escriben todos los días. Y mira, yo agradezco muchísimo a la gente que me quiere, que me pone cosas bonitas, cosas positivas. Pero hacer esas cosas tampoco me definen. Esa gente que me dice, oye, Luis, tú eres mejor, acérate, tremenda cátedra. Oye, tú eres el caballo. Maestro, Luis para presidente, Luis para ministro de cultura. Eso no me mueve el piso, hacer. Yo no me dejo influenciar ni por lo positivo ni por lo negativo. Yo me estoy desparasitando de toda la basofia que me metieron en esa isla a pululo, así pa. Y comparto ese proceso de desparasitación contigo, Cobio. Y yo sé quién soy. No ando con la autoestima bajita buscando que me tiren un piropón. Un piropo, Luis, qué lindo tú eres, qué bien tú hablas. No, hacer, lo mío es tumbarle el circo a todos estos payasos en Cuba, con destruir el legado de Fidel Castro ahí después de muerto. Afeitarle la barba que ande por el infierno así con la quijá calva. Así, eso es lo mío, seres. Así que, Cobio, esta historia del chat, no, señores, por favor, no me lo manden más. No lo voy a leer. No voy a dedicarle tiempo. A mí me han llamado gente de todas las pandillas. La pandilla de aquí, la pandilla de allá, la pandilla de abajo, la pandilla del otro lado, para sumarme a sus guerritas, porque el otro es esto, Luis. Nosotros sí somos los guerreros, porque la vida, papá. Y a todos yo le he dado el bate a hacer. Yo jamás voy a caer en eso, obvio. Ni con este bando, ni con el otro, ni con aquel. Es más, mira, grábate esto que te voy a decir ahora. El día que, aunque yo te caiga mal, aunque tú hables mal de mí, tú me veas como lo peor. El día que tú quieras hacer algo colectivo por la libertad de Cuba. El día que tú quieras cooperar con los demás. Fíjate, ¿no? La unidad esa platónica, esa mojonera, que vamos a pensar todos igual y todos vamos a estar de acuerdo en todo y vamos a hacer el mismo coro a paso redoblado, do, re, mi, fa, sol, así. Esa unidad, eso no va a ocurrir nunca, no, no. Pero el día que tú quieras cooperar con el que piensa diferente a ti, el que sea más demócrata, más libertario, más conservador, anarquista, arriba, abajo, de cualquier tendencia, siempre y cuando el enfoque sea, por supuesto, contra el régimen, cero diálogo, cero talla, fraude, cuando aparezca ese proyecto, hacerle, súmame, aunque yo te caiga mal, aunque tú no me soportes, todo el que crea que Cuba necesita la cabrona democracia sin estos dinosaurios, piense como piense, me puede sumar a su proyecto. Llámame, que mira, te voy a dar el besito y el abrazo que te toca, como hicieron Macedo y Flor Cronbeck, obvio, preparando la guerra necesaria, la guerra, tú sabes, los mauches, los machetes, las cosas, que si nos vamos, que si Martí, que si el plan de la Fernandina, que si no sé qué más. Macedo y Flor Cronbeck no se tragaban, una cosa que se veían y guisazos en el alma tenían cuando se miraban el uno al otro. Bueno, se retaron a duelo, y en el medio de la retadera, duelo, de la bronca, oye, te voy a coger, te voy a partir al medio, no, yo te voy a partir a ti el bigote para que no te hagan mulato sabroso, y de repente lo pensaron mejor, y Macedo le dijo a Flor, hacer, mira, la independencia de Cuba ahora mismo no puede darse el lujo de perder un hombre como tú, ni un hombre como yo, hacer. Vamos a liberar a Cuba y después nos vamos a caer a machete, pero a machete, obvio. Y pusieron a Cuba primero, hacer. Pusieron a Cuba primero y después, tan grandes los dos que murieron en el campo de batalla bajo un aguacero de balas españolas. Esos son mis ejemplos, hacer. Mi ejemplo no puede ser un chat, obvio. Un chat, hacer. ¿Cómo? Y bronquita entre nosotros, y aquel dijo y el otro dijo, yo tengo claro quién es mi enemigo. Luego, cuando nosotros finalmente tengamos la cabrona democracia y tengamos los mismos derechos, una constitución decente, donde nadie nos maltrate, donde nadie nos meta preso, nos voten del país, un mitin de repudio, no puede entrar, no puede salir, te regulo, te doy un palo de una patrulla de policía, un cocotazo. Cuando no tengamos nada de eso en Cuba y ya seamos libres y todos ricos, ahí yo te diré, mira, no estoy de acuerdo con fulano, mira, no estoy de acuerdo con mengano. Y eso va a ser parte de ese debate sano que tiene que haber en toda nación para que prospere. Contradicción es igual a desarrollo. Si tú estás de acuerdo conmigo con lo que yo te digo, mira, coño, se me sirvió. Pero si tú estás de acuerdo con fulano y con mengano, que yo no estoy de acuerdo con ellos, bueno, bien también, hacer, esa es la democracia. Nadie tiene la razón absoluta, ni mi razón tiene por qué ser la tuya. La idea es que Cuba nunca más vuelva a ser, para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Qué clase bestia pata tiene eso, hacer. Cuba tiene que ser, mira, con todos y para el bien de todos, como decía Martí. Martí también es mi ejemplo. ¿Tú ves? Martí, hacer, frente, ¿sabes? Luminosa. No, un chaco, obvio. Un chaco. O sea, no te da pena. No te da pena. Yo beso y abrazo a todos los cubanos. Pero espérate, no por hacerme santurrón. Ah, espérate, Luis está haciendo el Luis Gandhi, el iluminado santurrón. No, hacer este. Mira, te abrazo y te beso hasta por una talla presidiaria, obvio. Por no besarnos, por no abrazarnos, aunque seamos diferentes y nos caigamos mal. Por eso esto es indeseable. Han logrado dividirnos durante 64 años y por eso no hemos logrado la libertad. Y ellos siguen empotrados en el poder, lleno de comején, pero con el
poder ahí. Basta ya, Cere. Es hora de poner a Cuba primero, no a tu ego. Todos los cubanos quieren ser cabrones. Todos los cubanos quieren ser pillos. Ah, desastrecido, valiente, maté 7 de un golpe. Todos los cubanos quieren ser caudillos, imponer su razón, tener la verdad, el dedito levantado. ¡Papi! Eso es Fidel Castro, obvio. No me importa de la tendencia que tú seas, como si te pintas de más radical, anticomunista. Eso es Fidel Castro bonsai, dándose hamaca entre tus neuronas, diciendo ahí en tus neuronas, niño, tremenda pinche dice con este chamacón. Lo vi, lo tengo sancochado. ¡No, Pipo! ¡No! Así que no me manden más el chat ese. Los que me lo han mandado por Telegram, coño, mira. No, y menos que lo analiza, cuida, tú eres el analizador sabroso del chat. No. Lo único que yo tengo, para todos esos muchachones, los del chat, los que no están en el chat, los que hablaron bien, los que hablaron mal, los que hacen su pincha, lo que es, besitos y que les vaya muy bien en la vida, ¿ok? Respétenme, que yo los quiero y los respeto a ustedes. Hasta la próxima.